días, bienvenido a un avance informativo en Sense Noticias. Cartagena amanece totalmente soleada con una temperatura de 31 grados centígrados. Se presenta hasta ahora caos vehicular a la altura del mercado de Basurto y en la entrada del barrio Crespo y Boca Grande. Por esto se recomienda a los conductores tomar vías alternas para evitar el tráfico. Y noticias importantes de Cartagena: la Policía Metropolitana de Cartagena capturó en las últimas horas al hombre que atacó en días pasados a la escolta de la ministra de Educación, Gina Parodi. Desde la sede de la Policía Metropolitana de Cartagena se encuentra nuestro compañero Cristian DeVos, quien nos tiene toda la información de esta noticia. Nos encontramos desde el comando de la Policía Metropolitana de Cartagena, donde en los próximos minutos se entregarán detalles de la captura de alias El Negrito, quien sería el presunto responsable del ataque el pasado 27 de diciembre a un escolta de la ministra Gina Parodi. A este hombre también se le encontró una gran cantidad de alucinógenos en el barrio La Boquilla. Espero otro avance informativo a las 12 en punto del mediodía, solo aquí por Canal CNC, el canal de nuestra gente.